astronautas del Mars Rover Space Adventure. La misión en la Luna fue espectacular, aprendimos mucho y nuestros valientes aventureros han cumplido con el reto de estar acá. Nos hemos divertido mucho viéndolos bailar y entrenar con las volteretas cósmicas. ¡Misión cumplida!
Papá, vení a hacer la media luna. No, ¿cómo se les ocurre? Ajá, le dio pena. Hola Capitana Red, astronautas, me complace saludarlos nuevamente y aprovecho para felicitarlos. Me divertí mucho con el ritmo que tienen para bailar en la luna. Quiero enviarle un saludo muy especial al astronauta Juan David Lequizamón, que la semana pasada estuvo de cumpleaños. Esperamos volver a verte pronto en las próximas misiones. En este momento establecimos comunicación con una nueva nave. Adelante, Capitana Mamachín, preséntenos a su tripulación. Tripulación, mandaron una nueva misión. Ah, ¿estaban ahí? Pues bienvenidos a la nave Cosmic Family 34.5. Soy su capitana Mamachín y hoy tengo el honor de presentarles a mi hermosa tripulación. Este es Mr. Stone, conductor y jefe de tecnología de nuestra nave. Hola, desde mis computadoras controlo y manejo la nave espacial Cosmic Family 34.5 hacia los destinos de Macondo Melquiades. Ella es nuestra jefaza en mantenimiento, Sunny Boss. Hola, yo coordino las funciones para que nuestra nave esté limpia y ordenada. Ella es Ocean. Yo descubro y protejo la vida en todo el universo. Ella es la comandante Tiara Loca, Sofía Tris, Cupcake, Bella Quilla, Buti Parrita, Shakira, Josefa, María Antonieta de las Nieves de la Peña Sonando, o mejor conocida como la comandante Tiara Feliz. Pues la verdad, yo animo y apoyo a mi tripulación para que puedan seguir adelante en cada misión. En esta nave, aparte de entrenar con la MSA, Massive Space Adventure, también entrenamos por nuestra propia cuenta. Nave también es muy importante nuestra tripulación, nuestra familia. Ay, Mati, muy felices. Nosotros somos la tripulación Cosmic Family. La capitana Mamachín también nos envió su reto de agilidad. Felicitaciones, astronauta, has avanzado de nivel. Y además,
tenemos a la tripulación BT-27, quienes han hecho la prueba de agilidad para determinar quién podrá salir a las caminatas espaciales. Sargento Jan y Capitana Piojilla, adelante por favor. Hola general, esta es la misión 3, y en esta misión vamos a mostrarte cómo mi tripulación entrena. Los dejo con el sargento Jan, coordinador de astronautas. Soy el sargento Jan, coordinador de los astronautas, y en este entrenamiento se determinará quién tendrá la posibilidad de salir a las caminatas espaciales. Give him an inch. My name is Eloise. I'm a student of 5th grade and a student of Maslow's Disability. Today I'm going to do the agility challenge. I'm going to do what is the crazy for me. Astronautas, dos nuevas naves acaban de alunizar. Bienvenidos, astronauta Esteban Ramos y familia Benavides Torres. Hola, soy el astronauta Esteban Ramos. Este es mi escudo de la misión. Estamos listos para despegar. Vamos viajando, vamos volando hacia la luna. Llegamos, misión cumplida.
Buenos días, le saluda el general Winston de Maslow Space Adventure. Pero yo no sé si en el espacio se pueda decir buenos días, porque pues siempre es de noche o siempre es de día, depende de la cercanía al sol. Mira las cosas como van cambiando en el espacio, estamos aprendiendo muchas cosas. También yo me puedo quitar un momento aquí el casco, porque aquí en la luna no podría yo quitarme el casco porque necesito oxígeno, pero en este viaje hecho con la imaginación podemos hacer lo que queramos, podemos viajar más rápido que la luz, podemos imaginar mundos, imaginar soluciones. Créanme, la imaginación vuela más rápido que la luz. Lo que queremos primero, toda la flota de Maslow Space Adventure, felicitarlos por estas maravillosas misiones, esas tareas, esos videos, ese ingenio que han demostrado hasta ahora los está llevando a ganar puntos, a tener más energía, a tener la sabiduría para este gran viaje que tenemos que hacer hasta Melquiades para encontrar la solución a un virus que quiere invadir toda la galaxia. Pero ahora llegó el momento de dejar la luna. La luna es maravillosa, la mayor parte de las noches puedes observarla a simple vista y hemos aprendido mucho de la luna. Y ha llegado el momento de despedirnos de la luna, porque hoy iremos con nuestras naves espaciales al siguiente planeta que se llama Marte. Recuerden, primero está el Sol, sigue Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Después continuaremos nuestro viaje seguramente hacia Júpiter, cinturón de Kuiper, y saldremos del sistema solar, visitaremos seguramente nebulosas, agujeros negros y llegaremos a Melquiades, donde nos esperan nuestros amigos con la solución a este problema que tenemos. Pero, perdón, me acaban de informar, un momento. Parece que hay una comunicación que viene desde la constelación de Antlia. ¿Será que es Skadi, nuestra amiga extraterrestre? ¿Nos tendrá algún mensaje? Escuchemos. Un saludo intergaláctico para toda la tripulación de Maslow Space Adventure. Para sus líderes, General Winston, Starcraft, Capitana Red, qué gran trabajo que vienen haciendo, avanzando por el universo. Son unos valientes, queridos tripulantes. Todas las naves del Ramadán Maslow y de la National Guard vienen acercándose y nosotros, aquí desde Melquiades, los acompañamos en este viaje, que tendrán muchas aventuras, pero también muchos retos, que necesita de lo mejor de ustedes como seres humanos. Hemos visto desde nuestros observatorios que se han alejado bastante de la Tierra. Ya llegaron a la Luna, qué aventura la Luna. Es importante que conozcan su satélite cada vez más. También nos han recordado que viven para Marte, un planeta maravilloso y animado, que sé que a los humanos les ha intrigado por muchos años. Es un honor que Marte reciba por primera vez a terrícolas como ustedes todos los valientes de Maslow Space Adventure. Ahora que van a conocer nuevos lugares del universo, es importante reconocer el valor de cada uno de ellos. Si hay vida, pues la vida hay que proteger. Cualquier tipo, si son seres como nosotros, si son seres de la naturaleza como los que ustedes tienen, toda vale y tenemos que reconocer su importancia. Preserven y cuiden cada nuevo planeta que visiten. Cada uno de ellos tiene un valor en todo este sistema interestelar y mantienen el equilibrio de todo lo que aquí sucede. Por favor, cuídenlos como su hogar. Así tendrán muchas posibilidades de estaciones amigas para todos los futuros viajes espaciales. Recuerden que cuentan con todo el Consejo de Sabios de Melquiades para acompañarnos en el camino.
Nosotros ya hemos vivido esas aventuras antes y tenemos mucha sabiduría para transmitirlas. A veces, en los simples consejos, es donde se encuentra la riqueza para la supervivencia. Sigan con ánimo todas las tripulaciones, con sus líderes. Nunca pierdan la valentía, el entusiasmo y la imaginación. Aquí los esperamos con todos nuestros consejeros para hacerles la mejor acogida cuando lleguen a nuestra planeta. Un feliz viaje a Marte. Y recuerden, puede ser su hogar en el mundo. Gracias, Skadi, por este sabio consejo. Pero tenemos ahora que seguir nuestra misión. Hay que abandonar la Luna. Necesitamos un módulo lunar que nos ayude a despegar y acoplarnos con la nave nodriza y seguir con nuestra nave principal hacia el planeta Marte. Acompáñenos en esta aventura de Maslow Space Adventure, Misión 7. Caminen, futuro de Colombia. Okay, I'm going to get the pro. 99, proceeded. 3, 2, 1, ignition. Run away, Houston. Vector grid. Exhaust. Good takeover. Roger, you have good thrust. Atento, atento, Capitana Red, Teniente Rigel, Teniente Sirio, me copian. ¿Pudieron aterrizar sus naves en Marte? ¿Están todos bien? Por favor, reporten. Aterrizaje con éxito en el suelo marciano, General. Tenientes, ¿cómo se encuentran? Muy bien, Capitana. Muchas gracias. El viaje fue un éxito. Estoy ansioso por bajar de la nave. Todo perfecto, Capitana Red. General Winston, un poco largo el viaje, pero sin ningún percance. ¡Excelente! Reporto éxito en el aterrizaje marciano.
Hola astronautas de Maslow Space Adventure. En este momento nuestras naves están aterrizando ya aquí en Marte. ¡Qué aventura tan increíble! Hemos podido lograr este aterrizaje en Marte. O amartizar. ¿Cómo se dirá bien? ¿Aterrizar en Marte o amartizar? Pues bienvenidos al mundo de las acepciones en español. Uno puede decir amartizar, como alunizar, pero también puede decir aterrizar en Marte, porque sería muy difícil con todos los planetas que hay, ¿cómo se diría, por ejemplo, aterrizar en Júpiter? A Jupiterizar. ¿Cómo se diría aterrizar en Saturno? A saturnizar. Ahí aguanta. Pero si vamos al asteroide MU69, ¿cómo diríamos? MU69izar. No, es mejor decir aterrizar en Saturno, aterrizar en Júpiter, aterrizar en el asteroide MU69. Entonces, miren, maravilloso. Marte. Es muy bonito Marte, pero me gusta más la Tierra. Veo que esto está muy seco, no hay mucha agua, de hecho tampoco hay mucho oxígeno. Si ustedes miran la cantidad de gases que hay en esta atmósfera, la mayor parte es dióxido de carbono, por eso es mejor utilizar la máscara, el casco de astronauta. Pero recuerden, la imaginación lo puede hacer todo. Algún día llegaremos verdaderamente aquí, a Marte, para construir nuestras estaciones espaciales aquí, lugares, habitáculos donde podamos vivir y terraformar un poquito este planeta. Pero por ahora esto es una aventura y es increíble que con el poder de la imaginación los estudiantes de Maslow Space Adventure hayan llegado aquí a Marte primero que la NASA, primero que las agencias espaciales europeas, las agencias espaciales de la India, de la China, de Rusia. Llegamos con la imaginación. Felicitaciones, astronauta. Tenemos que aprender mucho de este planeta rojo. Entonces, pongan mucha atención a todo lo que vamos a hacer, a todo lo que vamos a aprender, y no olviden hacer sus misiones, porque seguimos ganando puntos en nuestro gran viaje a Macondo y Melquiades. Hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Aló? Aquí está Arcad desde la Tierra. Qué bueno saber que todos llegaron muy bien. Marte es un lugar increíble. Espero que puedan aprovechar para hacer un poco de investigación y tengamos una base para regresar luego. Tengo una gran noticia. Tenemos a alguien más en Marte y nos va a ayudar a aprender sobre el planeta rojo. Se trata de Óscar Ojeda, ingeniero mecánico y estudiante de ingeniería aeroespacial. Él estuvo en un proyecto muy especial y su experiencia nos va a servir a todos. ¡Adelante, ingeniero! Hola a todos, bienvenidos al planeta Marte, el último de los planetas rocosos, el cuarto desde el Sol y un hermoso desierto rojo con muchos lugares por visitar. Mi nombre es Óscar Ojeda, soy ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia y en la actualidad soy estudiante de ingeniería aeroespacial en la Universidad de Purdue. Y les voy a hacer una pequeña introducción al planeta. Entonces, Marte y su particular color han sido un objeto de fascinación desde hace siglos. Los antiguos griegos lo asociaban con la guerra por su color igual al de la sangre y pues se convirtió en un objeto de fascinación y ellos lo llamaban Ares. Tenían un dios que se llamaba Ares, que era el dios Marte, el dios de la guerra. Y pues bueno, la fascinación no acabó ahí. Se siguió observando por el telescopio y se convirtió en un objeto muy muy interesante. Un astrónomo de nombre Percival Lowell vio en su superficie canales, unas geometrías que parecían canales, y eso lo llevó a pensar en una civilización en su superficie. Pues eso es real, digamos, el hecho de que había cosas en su superficie. Y como pueden ver aquí en el mapa de Marte, se ven algunas cosas que se asemejan a canales, y es porque en la antigüedad había mucha agua líquida fluyendo en su superficie. Entonces ahora vemos esto en evidencia de ríos secos, lagos secos y cañones, entre ellos el cañón más profundo del sistema solar, el Valle Marineris.
También, curiosamente, al mismo tiempo de tener el cañón más profundo del sistema solar, tenemos la montaña más alta del sistema solar, el Monte Olimpo, que queda muy cerca en Marte también. Tiene una altura de 25 kilómetros y es tan alta que si estuviéramos nosotros parados en la base de la montaña, a diferencia de las montañas que nosotros vemos, no alcanzaríamos a ver su cima. La cima estaría por debajo del horizonte. Otras dos cosas interesantes de Marte son sus lunas. Tiene dos, a diferencia de la Tierra que tenemos solo una luna, Marte tiene dos lunas, Phobos y Deimos, que traducen miedo y terror. Estas son mucho más pequeñas que la luna terrestre, orbitan mucho más cerca y tienen, no son esféricas, son tan pequeñas que parecen como papas, como asteroides, como papas. Bueno, en la actualidad Marte, a pesar de que tuvo agua hace mucho tiempo, es un desierto y es un reto completo para vivir. Entonces, es más o menos de la mitad del tamaño de la Tierra, aproximadamente en diámetro. Pues tiene una gravedad de un tercio de la gravedad que tenemos en la Tierra y una atmósfera que es apenas un 1% de lo mismo de la Tierra. Entonces, es muy, 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 muy delgada. Además, pues esta, además de ser muy delgada, está compuesta principalmente de dióxido de carbono. Y no posee campo magnético, a diferencia de la Tierra. Entonces está sujeta su superficie a mucha, 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 mucha radiación. Sin embargo, en la antigüedad, Marte y la Tierra parece que eran planetas muy, muy similares. Y eso lo hace muy interesante porque Marte está congelado en el tiempo. Y esto nos permite que con su exploración podamos entender procesos de formación y de cómo llegaron a hacer estas cosas. Y es posible que podamos inclusive descubrir si en el pasado hubo vida en Marte. Entonces, esta exploración pues, se ha hecho con telescopios, pero también hemos tenido exploración que no ha sido exclusivamente remota. Hemos tenido diferentes naciones poniendo sondas y vehículos en su superficie y en su órbita. Y algunas pues, de las misiones más famosas son las Viking en los 70s. Y más recientemente tenemos la misión Pathfinder, que fue un aterrizador con una sonda que se puede ver en la película de Martian, y un pequeño rover que se llama el Sojourner en los 90s, y más recientemente los rovers gemelos Spirit y Opportunity, que funcionaron más bien hasta hace poco, y el Curiosity, que es un robot del tamaño de un carro, de una tonelada de peso, y pues que funciona con energía nuclear, lo cual es sorprendente. Y este rover nos confirmó finalmente que sí hubo agua líquida fluyendo en la superficie de Marte millones de años atrás. En menos de un mes, el 20 de julio, se espera que se lance el rover gemelo de Curiosity, que se llama Perseverance, y él va a buscar evidencias directamente de vida en el planeta rojo, en Marte. Uno de los temas que personalmente más me apasiona es la posibilidad de que en un futuro no muy lejano el ser humano pueda visitar y ojalá quedarse a vivir en Marte. Los retos para esto son enormes y los riesgos son grandes, pero pues con ayuda de investigaciones recientes se busca ir cada vez un paso más cerca a esta realidad. Viajar a Marte se demora entre 3 y 8 meses y dependiendo de cómo estén ubicados los planetas uno con respecto al otro, y durante este tiempo los astronautas tienen que protegerse de peligros del espacio tales como la radiación, cuidar y renovar sus recursos como el agua, el aire, y es necesario que se desarrollen tecnologías, por ejemplo, para producir alimentos, para utilizar los recursos que haya en la superficie, para generar, por ejemplo, los hábitats y esto, porque es muy complicado tratar de llevar todo lo que se va a utilizar. Finalmente, pues también los retos no se limitan solo al aspecto tecnológico. Estar aislados y estar encerrados durante mucho tiempo, que es algo que hemos tratado, pues hemos vivido, hemos sobrellevado en esta cuarentena, es algo que también impone retos y que es importante que se supere. Personalmente, en el año 2018 y 2019 tuve la oportunidad de participar de dos misiones análogas, que lo que son experiencias en las cuales simulamos cómo es vivir en Marte durante 2 semanas. Esto se realizó en el desierto de Utah, en los Estados Unidos, en una estación que se llama el MDRS, organizada por The Mars Society, la Sociedad Marciana. Allí, pues, junto con otros 5 tripulantes, tuvimos que limitar nuestro consumo de agua a 1 metro cúbico para las 2 semanas, para todas las personas, pudiendo en las 2 semanas solo tomar un baño semanal de a 2 minutos, entonces eso es un reto.
Las limitaciones también eran en el internet, en su capacidad y en su velocidad, en electricidad, cero redes sociales y toda la comunicación con el exterior se realizaba por medio de correo electrónico. Toda la comida además era deshidratada, lo cual era un reto pues para nuestro bienestar y pues para la creatividad de qué era lo que íbamos a cocinar. Fue un gran reto, pero definitivamente aprendimos mucho. Entonces, sin más, espero que sigan adelante con su viaje, espero que descubran todo lo que el universo tiene por enseñarnos y recuerden que todos somos astronautas de la nave espacial Tierra. ¡Wow! Gracias, Oscar, por todo lo que nos enseñaste sobre Marte. Ahora es momento de ver a nuestros astronautas en acción. Les tenemos dos importantes retos para esta semana. Primero, la huerta marciana. Vamos a cultivar nuestra propia comida. Elijan un alimento para cultivar en Marte con las siguientes características. Debe utilizar la menor cantidad de agua posible y terreno. El tiempo de cosecha debe ser muy corto para que puedan tener comida pronto. Asimismo, debe aportar la mayor cantidad de calorías por porción. Una vez elegido, deben realizar una siembra y tomar fotos del proceso. Y la segunda parte es una crónica marciana. Van a realizar una historia de ciencia ficción animada sobre su exploración en Marte. ¿Qué van a encontrar? Esperamos tener historias muy interesantes.